¿Quién eres? Nos gustó el nombre Pioneros de Río porque claramente somos de Río, digamos porque vivimos en el Delta. ¿Y qué pasa en la isla? No hay pianos, en lugares públicos, cada pianista tiene su piano. ¿Dónde íbamos a hacer los conciertos? Dijimos, obviamente, vivimos en la isla, tenemos que ser en la isla. Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, tenemos que de alguna forma conseguir llevar algún piano a la isla. Recibimos una donación. Dos pianos nos donaron y entonces había que trasladarlo a algún lugar y no sabíamos bien qué hacer. Veníamos con la idea de llevar un piano a un espacio cultural. Nos vinculamos con la gente de Itecoa, de la radio. Y bueno, ahí surgió un poco esta idea, que es llevar uno de los pianos a la radio. Dar conciertos, dar talleres, hacer una propuesta cultural. Es algo que es mucho más grande que un grupo, sino que es un colectivo, digamos, ¿no es cierto? La radio va a tener una identidad isleña, va a ser para toda la gente del Delta. Y bueno, un poco tiene que ver con esas islas aisladas que cada espacio desde su parte lo viene armando para construir una identidad. Eso estamos haciendo. El primer piano baja acá. Vamos con el primero. Vamos. Y ahora habría que rotar de ahí atrás. Déjame ir hablando. Ahí apoyó ya. Otro poquito más para acá. Levantá. Ahí está levantado. No, no. Si pivoteas, está a punto, ¿eh? Sale, listo. Bien, listo. Atájenlo ahí que no se. Listo, ahora sí los tablones.
¡Nieco! Gaby, necesitamos los tablones. ¿Se la baja? ¿Vos decís esto? Sí. Bueno, listo. ¿Podríamos? Vamos, vamos. Para mí va bien por acá, ¿eh? Sí, va bien, va bien. Estamos acá, vamos, quiero caminar allá. Dale. Acá nomás. Acá, acá. Cuidado acá, para Mati. Bueno, estamos muy entusiasmados, inquietos porque es un desafío llevar el piano por ese camino que tiene distintos niveles de altura. Y este día arrancó sobre todo reparando el camino, que algunos puntos estaban medio flojos y había que nivelar y bueno, fortalecer para que pase sin ningún problema. Hay que pisar siempre en el centro. O sea, es una laguna pantanosa. ¡Vamos! Bueno, y el piano, según nos dijeron, es muy pesado. Bueno, ni más. ¿Listo? ¿Ahí? Acabamos de terminar la construcción de la antena y estamos haciendo los ajustes técnicos necesarios para que, bueno, conectar todo y salir al aire. ITECOA es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la sustentabilidad, actividades educativas y el arte comunitario. Eso es un espacio de encuentro. De golpe te hundís, ¿viste? Te vas lejos, sí. Chicos, cuidado con la zanja. ¿Puedes transitar? Sí, por arriba, si le pones un fenólico, se pone muy pantanoso. Una zanja cruza. ¿Está marcada? ¡Ay! ¡Uy! ¡Está bien arriba! ¡Está bien arriba! Rubén, vos estás pisando en la viga, ¿eh? Ojo, no te corras sí, más para la izquierda. Justo en la viga, va bien. No, ojo, se está torciendo. ¿Espera? Se está torciendo. Ahí va. Ah, que si no, no pasa. Como el límite. Ahí está, ya pasó, ya pasó. Pasó, pasó. ¡Bravo! Haber encontrado a los pianeros del río fue increíble porque era un sueño tener un piano acá en este espacio. Parecía un sueño medio imposible. Pianeres por FM Ceibal.
muchas gracias, gracias por todo, realmente, por elegir este espacio para traer piano, que nos encanta, porque, bueno, nos gusta mucho la música y encontrarnos para seguir haciendo cosas con todos los vecinos de distintos barrios. Bueno, qué suerte que llegó bien y sano, el piano y todos. Che, ¿y el otro piano? Está en la chata, en el barco. El otro piano lo vamos a llevar a un nuevo espacio cultural, acá, en la isla. Con Pianeres de Río queremos que nunca falte un piano en la isla donde podamos compartir nuestra música.